Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Hoy me trae básicamente un tema muy sabroso que salió alrededor de 5 meses, más o menos. Y es un artista que no me deja de sorprender. Es un artista que ya hemos tocado aquí. Nos dejó un gran sabor con su último video, con su último tema, titulado Boom Barrio. Y hablo de Chiste MC. Este MC que en aquel momento hablamos de él sobre lo bien que comenzó como productor, beatmaker, allá en su barrio, 19 de la Florida, en Chile, y que nació básicamente para el 1987, que no comenzó hasta el 1998, bailando y pintando, rayando básicamente en los muros, allá en su Chile natal. Y que ha mantenido ciertamente su esencia en el underground y muy fiel al sonido del boom bap, el cual nunca ha dejado de hacerlo, nunca ha dejado de hacer rap y lo guarda sencillamente bajo llave y sencillamente nos lo muestra en cada trabajo, cada tema, cada video que lanza a través de las plataformas y sus redes sociales. A mí Chiste MC ciertamente me gusta muchísimo porque tiene esa característica de la cultura del hip hop. Él obviamente lanza un tema, como le dije hace 5 meses, titulado Neltume. Y básicamente esta es una localidad en la cordillera de la región de Los Ríos, en Chile, perteneciente pues básicamente a la comuna de Panguipulli. Se ubica en el tramo del río Fuy. Y allí básicamente se dio algo bien importante que hace que nuestro amigo, este MC de Chile, que ciertamente tiene un sabor, un rap, un hip hop duro, nos muestre su música y sobre todo su música combativa. Ese rap protesta, ese rap de decir no basta, porque también Chiste MC, más allá de la cultura, siente por Chile, quiere y ama a Chile y sobre todas las cosas es capaz de enfrentar hasta el gobierno. Y así lo hizo en este tema que ya básicamente redondea el 1 millón de visualizaciones en la plataforma de YouTube. Así que vamos a disfrutar de este próximo tema, este próximo video en The Rap Factor con Low-Q. Y vamos a mostrarles el video de Neltume con Chiste MC. Vamos a verlo en su plataforma, como les dije, y vamos a disfrutar de esta video reseña. El tema, sobre todas las cosas, es bien importante porque marca obviamente lo que fue la protesta básicamente a finales y principios del 2020-2021 en el alza obviamente del metro y del transporte colectivo por parte del gobierno, del nefasto gobierno que todavía sigue atropellando a nuestros hermanos chilenos. Y lo traigo también porque ayer hubo una marcha muy masiva, muy concurrida, donde básicamente el rap, al igual que en esta, fue uno de los protagonistas. Y hablo de Colombia, país que básicamente pasa, igual que Cuba, igual que República Dominicana, igual que Puerto Rico, igual que Venezuela, Panamá, no es la excepción, pasan las de Caín con la gente que se supone que defienda nuestros derechos como pueblo y lo que hacen es jodernos la vida. Vemos las manifestaciones masivas. Obviamente vamos a ver la opresión por parte del Estado y sus fuerzas policíacas, que son ciudadanos, igual que tú
igual que yo, igual que todo el pueblo de Chile, que tienen que salir y levantarse todos los días a trabajar para llevar el sustento y la comida a sus hogares, y el gobierno los pone en contra de su propio pueblo, inclusive de su propia familia. La semana que antes se dejaste al despertar, me tocó rapear fuera de mi tierra natal. Presidente criminal, dicta guerra campal, mutilaciones y muerte brilla del celular. Nos refleja obviamente mediante subtítulos también la letra de que él pues obviamente se encontraba, ¿no?, de trabajo artístico fuera de su país, y que sencillamente no podía aguantar más la situación que veía a través de los medios y a través de su celular, las imágenes en las redes sociales. Qué amargura estar tan lejos en un momento crucial. A esa distancia faltaba eficacia para ayudar. Una gira por México decidí anular. Compré pasaje de vuelta con los ahorros para nuestra house. Increíble, ¿eh? Dejar de tener que ganarse el pan, traer la comida, obviamente, con su arte, haciendo lo que le gusta, la música, por el simple hecho de que tenía que estar con su gente, tenía que estar con su familia, tenía que estar con su pueblo en apoyo por estas protestas. Y vemos este cartel que dice que no se repita la historia. ¿Dónde están? Esos son muchos de los desaparecidos que siempre suceden en estos conflictos y que ya van obviamente sumándose, ¿no?, con el pasar del tiempo, y en futuras manifestaciones los traen a colación porque sencillamente no aparecen. Y de hecho, Chile vivió una de las dictaduras más duras en Latinoamérica con Pinochet, y ciertamente fueron muchos, pero muchos los desaparecidos. De hecho, hay una canción de Rubén Blades que dice ¿a dónde van los desaparecidos? Y es dedicado a eso. Este estallido social, me surgió una idea que pensaba que era genial. Si nadie iba a trabajar para el país paralizar, desestabilizamos la mafia gubernamental. Esta gente siempre, miren, los gobiernos y los políticos, por los cuales yo nunca me fío de los políticos, es porque ellos tienen agendas. Y la gente nunca acaba de entender de que muchas de esta gente, como Piñera, están en sus posiciones para beneficiar, número uno, a los que le hicieron campaña y que obviamente colaboraron con ellos y patrocinaron a son de billetes sus campañas. Y esos son los que se llevan los contratos del gobierno. Muchas veces los gobiernos se supone que hagan subasta, obviamente, para hacer las obras de la población, como lo es el transporte público, si lo privatizan, o los que construyen hospitales, los que construyen los cuarteles de policía, las escuelas, las oficinas de gobierno en general, todos los departamentos que constituyen un gobierno. Y todas estas compañías privadas que le dan dinero para las campañas a estos políticos para que salgan electos, están sencillamente haciendo negocio con el dinero del pueblo. Ellos son los que se llevan los contratos a modo de subastas en muchos lugares, no siendo, por decirlo así, la tarifa o la cuota, el estimado más económico. A veces los comparamos y dicen, pero este es el estimado más alto, tiene un precio ridículo. No, pero es que son la compañía de mejor calidad, brindan otros servicios extra. Nos llenan de falacias, de tonterías y de mentiras para sencillamente beneficiar a quien los colocó ahí. Y a eso es a los que se deben los gobiernos. Así que minutos antes de despegar, me cerré en el baño, grabé un video, quise aportar y por ansiedad me expliqué mal. Era que el cambio parte por casa, no quedarse en casa haciendo nada. Él ya habla, obviamente, aparentemente, de una situación que le padeció, que le sucedió a él mediante un live que se transmitió y que la gente aparentemente lo comprendió o lo entendió mal. Si desde que llegamos acá, activo en marcha, asamblea y cualquier actividad, ¿qué sentido habría tenido llegar y mirar desde mi hogar? Lo mío es dar cara hasta ganar. Se acaba injusticia que pisa mi sociedad, policía propicia, golpiza y no le importa nada. Entonces ven eso, como atropellan básicamente al pueblo, pudiendo ese ser su hijo, su hermano, su primo, o el pariente de otro policía, y él lo está atacando, lo está agrediendo.
A veces los matan, como está pasando en Colombia ahora mismo en las calles. Gritar más, marchar más, revolución espiritual va a borrar codicia piramidal. Mi derecho a caminar si son las 6, 9, 10. Nuevos niños nos merecen de pie. Aquí es que yo digo que, como de costumbre, Chile canta y tienen unas voces prodigiosas. Sencillamente utilizan muy bien los coros, los chilenos, en el hip hop, en el rap, para interpretar, adornar y engalanar, obviamente, esas piezas de rap, como si fueran unos intérpretes, olvídense, de años de experiencia. Pero es que el chileno, dentro de su contexto, ciertamente, en su gran mayoría, todos cantan. Y esto es básicamente en los coros, porque rapean muy bien, pero tienden también a cantar los coros. No te los hablan, no te los verbalizan, sino que los cantan, los interpretan. Y en su gran mayoría, inclusive, sin autotune, no lo utilizan. Qué duro, qué lleno estaba eso ahí. Ciertamente sorprende, ¿no? Es como la marcha de mi país, Puerto Rico, cuando sacamos el gobernador. Algo multitudinario, millones de personas se sintieron ofendidos, el pueblo completo marchó aquel día, aquel verano, y logramos sacar esa sabandija de ahí, que de hecho ahora se está buscando cómo postularse otra vez. Imagínense, si no pudo cumplir con toda la gente que le pagó la campaña, que tiene que regresar entonces a volverle a darle favores, porque eso es lo que quieren. Muy care raja pa' que llames pa' durar que otros. ¿Cuál es tu aporte? ¿Sentirte orgulloso por los drogos? ¿Es el colmo nosotros conspiranoicos? ¿O será que inconscientes ojos no miran boicot? Olvidan lo importante por comodidad. Soy consciente que la empatía es un don heroico. Este tipo rapea de una manera increíble. Fluye muy bien en el beat, ciertamente. Utiliza mucho conocimiento, muy buenas frases también a lo largo de su rima y su estructura. Me encanta mucho el chiste en sí. Sé lo difícil que es no juzgar el entorno. Aquí voy yo, absorbo sol en slow motion. Wow. No especulo, ves, me pulo. Con mi zona de confort me limpié el culo. Se la tiró directa. Bajó por la goma chiste en sí. Muy, muy duro. Buena manera de utilizar, ¿no? Y jugar con las palabras ahí. Transformo tu monólogo tosco y oscuro. Y tu yo interior intuyo un justo futuro. Cruzo tus muros, clausuro la capilla. Si educas tu salud es muy absurdo el uso de mascarillas. Un fastidio, falso alto mando y pacotilla. El pueblo pedirán disculpas de rodilla. Wow. O alma pu libre. Ciertamente. Duro. Y de hecho es la única parte del video que tiene color. Mi derecho a caminar. Y ahí en adelante prosigue otra cosa. Es como básicamente en torno al mensaje. Le cambió completamente entonces la sensación, obviamente, del video en blanco y negro, de luto, de indignación, a unos colores, obviamente, para uno sentir un poco más toda esta opresión y la situación que vive Chile. 9-10. Miren para ahí cómo están las infrarrojos. Wow. Increíble. Nuevos niños nos merecen de pie. Yo, el todos, palpemos juntos este nuevo sol. Leyes del pueblo para el pueblo. Qué bonito están los carteles. Me gustaron mucho esa parte. Sobre todo está como que en un teatro, ¿no? Y entonces vemos las imágenes de la protesta y entonces el letrero está al frente. Bueno, muy duro. Mi derecho a caminar si son las 6, 9, 10. Vemos efectos de dron. Wow, duro, muy bueno. Nuevos niños nos merecen de pie. Again.
qué duro el tío. Este tipo canta muy bien. O sea, ciertamente Chist MC, al igual que, por ejemplo, Flor del Rap, el mismo Portavoz, Lengua Dura. O sea, desde la vieja escuela hasta hoy día, y esto es un veterano, pero muchos de los que están Bubaceta, o sea, que también tienen su reconocimiento y su tiempo, su bagaje dentro del rap, todos cantan, todos reflejan el rap chileno. Tú podrás escuchar un tema tan impactante quizás como este, donde él está reflejando el dolor de un pueblo dentro de su voz y su canción. Pero de cierta manera te llena como que de esperanza también, de que viene un mejor cambio, obviamente con una interpretación vocal como esta, durísima. Chile, y Chile siempre ha sido así, oigan, yo recuerdo, y para los chilenos que a lo mejor no recuerden, pero los que son más o menos de mi edad recordarán agrupaciones que de hecho hasta se titulaban así, como dije en el video de MTV que está aquí, que hablo un poco de ellos, ya que fue el video con el que estrenó MTV Latino, y es de la agrupación Los Prisioneros. O sea, que era una agrupación de pop rock, de hecho, de las mejores agrupaciones que ha tenido Chile en cuanto al rock latino. ¿Qué toma más brutal esa de dron? Comunidades o comunidad autosustentable. Y es que el pueblo es autosustentable. El pueblo no tiene que tener mandatos de gente estúpida que venga a robarle lo que por derecho les pertenece, por lo que han sudado y han trabajado, a que vengan a oprimirlos y a cobrarles más. Me fundo ciertamente en un abrazo a todos mis pueblos latinoamericanos, todos, porque inclusive el mío tiene muchos problemas. Nuestros pueblos deberían ciertamente ser más respetados por todos estos políticos basura que nos gobiernan. Miren la marcha en efecto ahí, wow. A mí se me caería como político la cara de vergüenza de que todo el mundo, todo Chile, una gran cantidad masiva de gente, se exprese de esa manera de mi persona. Y me tengan que hacer ciertamente una marcha, un conglomerado, un junte histórico para repudiar una acción que yo hice. Chile despertó. Excelente, ciertamente. Chist MC del Tume. Esa fue básicamente nuestra video reseña. Dime, Chile, quiero escucharte. Quiero que comentes allá abajo y sobre todas las cosas, nos regales ese like, compartas este video, pero sobre todo, suscríbete a este tu canal, masacra ese botón de suscribirte y dale a la campana para que recibas las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Esta fue la reseña de Chist MC del Tume aquí en The Rap Factor. Los veo, mis hijos. Que tengan bonito día. Buen fin de semana.